pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Dios suplirá todo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 19. Vaya de antemano el deciros que esta historia que os voy a contar sucedió cuando yo aún todavía no había conocido el Evangelio de Jesucristo. Todo comenzó un martes hace aproximadamente unos 40 años. Mi compañero de trabajo y yo habíamos comido en un bar cercano al lugar en el que estábamos trabajando cuando apareció un amigo común. Estábamos tomando un café y cuando me di cuenta, ellos habían sellado un boleto de lotería primitiva. «Esto no puede ser», les dije. «No me podéis dejar fuera. Vamos a hacer una entre los tres». «No, no, no. La suerte está echada», me dijeron. Entonces fue cuando, acercándome a la persona que sellaba los billetes de apuestas, le dije: «Dame uno, que me va a tocar». Les ofrecí participar de mi billete a mis amigos, pero siguiendo la broma, no quisieron participar. «Si te toca, disfrútalo, que a nosotros, cuando nos toque, ya lo disfrutaremos». Y así quedó la cosa, hasta que llegó el jueves. Yo estaba en casa de los que hoy son mis suegros, con la que hoy es mi esposa, y con sus hermanos, cuando por el televisor comenzaron a retransmitir el sorteo de la lotería primitiva. A medida que iban diciendo los números, mi asombro iba en aumento. Uno tras otro, aquellos mis números se estaban reflejando en la pantalla. Y finalmente, de los 6 números que significaba el pleno, yo tenía 5. Medio millón de las antiguas pesetas, 3.000 euros, acababan de cambiar de manos. Todos hemos soñado en más de una ocasión con algo como esto. Hemos hecho mil y un planes de cómo y en qué nos gastaríamos el premio. Y hemos dejado descansar nuestras esperanzas en que todo sería diferente. Todo se arreglaría si yo tuviese más dinero. ¿Y si te dijera que no es así? ¿Y si te dijera que en el fondo no iba a cambiar nada? En mi caso, al menos, así ocurrió. Todos los problemas que yo identificaba con la falta de riquezas no desaparecieron. Es más, algunos se acentuaron. Así pues, una vez más, quedé sin argumentos ante el vacío de mi vida y la falta de esperanza en la que vivía mi corazón. Tuvo aún que pasar algún tiempo en el que mis fantasías y mis aires de grandeza fuesen tratados por Dios, hasta que un tiempo después acabé sentado en una silla de la iglesia. Son muchas las esperanzas que ponemos en cosas que poco o nada tienen que ver con nuestra desazón. Ansiamos descansar y todo lo que se nos ocurre es irnos de vacaciones. Pero no meditamos en los motivos por los cuales estamos tan cansados y tan agobiados. Deseamos más comodidades, pero no nos paramos a pensar cuántas cosas de las que tenemos son verdaderamente necesarias. O si lo que tenemos es más o es menos de lo que Cristo tuvo en esta vida. Nos quejamos de lo que nos toca vivir, pero no tenemos en cuenta la bendición de Dios para nuestras vidas. Y nos quejamos también de nuestra poca fortuna, pero la Biblia nos dice: así que teniendo sustento y abrigo,
estemos contentos con eso. Esto lo dice la Biblia en la primera carta a Timoteo en el capítulo 6, verso 8. Con nada estamos satisfechos y por todo le damos gracias a Dios. Esta frase puede parecer un sinsentido, pero lo cierto es que es una realidad. Y lo es desde las cosas más cotidianas hasta las más trascendentes de nuestras vidas. Ejemplos 2. Señor, te damos gracias por estos alimentos. Acto seguido, abrimos los ojos y comienza la selección de lo que en verdad recibió un sincero agradecimiento y lo que despreciamos enviándolo directamente a la basura. Por lo que, si en verdad estamos agradecidos, ¿por qué lo tiramos a la basura y no nos lo comemos? ¿O por qué damos las gracias por algo que sabemos que vamos a despreciar? Señor, te damos las gracias por nuestros hermanos. ¿Pero por cuáles? ¿Por cuántos de ellos? Pues en muchos casos, no siempre y no todos. Apenas han pasado unos minutos y ya estamos criticando a aquellos por los que dimos las gracias. Sí, amigo mío, con nada estamos satisfechos y enfocamos nuestro consuelo y nuestra satisfacción y nuestras soluciones donde no debemos y en una manera equivocada. Dios suplirá todo lo que nos falta: paz, ansiedad, contentamiento, todas esas cosas que oscurecen nuestras vidas volviéndolas de un color gris mediocre. Esas son las cosas que debiéramos de poner en manos de Dios y no preocuparnos tanto de nuestra comodidad, nuestra economía o nuestra felicidad. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice la carta a los Colosenses en el tercer capítulo, verso 2. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.